En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy queridos hermanos, todos en el Señor, en este día de fiesta para nuestra Iglesia particular y para la Iglesia universal, el regalo de tres nuevos presbíteros, de tres nuevos sacerdotes para el pueblo de Dios, vamos a recogernos en nuestro corazón para elevar nuestra acción de gracias al Señor. Con humildad reconozcamos nuestras debilidades y faltas, y con confianza, con espíritu de esperanza, pongámonos en las manos del Padre del Cielo. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ama al Señor.
Señor.
Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Vosotros sois los amigos, si hacéis lo que os mando, dice el Señor. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer con ellos, dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Deliantur nostra elicta. Amén. En ese momento, el rector del Seminario Mayor San José llamará a los candidatos para el orden del presbiterado. A las palabras de bendición pronunciadas por el obispo, todos responderemos: demos gracias a Dios. Acérquense los que van a ser ordenados presbíteros. Diácono David Francis O'Connor. Presente. Diácono Jorge Rodolfo Muñoz Darwin. Presente. Diácono Ernesto José Ocampo Valbuena. Presente. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes presbíteros a estos hermanos nuestros. ¿Sabes si son dignos? Según el parecer de quienes lo presentan, y después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que han sido considerados dignos.
Jesucristo, nuestro Salvador. Elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los presbíteros. Demos gracias a Dios. Queridos hermanos, todos en el Señor, hoy es un día de especial gratitud a Dios, que es amor, que cuida de nosotros, que nos acompaña siempre, por estos tres jóvenes, David, Jorge y Ernesto, que dentro de un momento serán ordenados sacerdotes de la nueva alianza y ministros de los misterios de Dios. Hemos escuchado el Evangelio. Ahí se nos recordaba que, habiéndose Jesús aparecido a sus discípulos después de comer con ellos, dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? En efecto, toda vocación al sacerdocio es siempre un misterio de amor. ¿Me amas? Esta pregunta de Jesús vuelve a resonar hoy. Es la pregunta por la entrega de la propia vida a Él. Y solo quien está dispuesto a amar de verdad, esto es, a donarse, sin cálculos ni condiciones, libre y voluntariamente, sabrá responder a esta llamada. Para ustedes tres, David, Jorge, Ernesto, ¿no fue este el cometido de su formación en el seminario? Las mismas dificultades vividas en el camino no llevaban en sí esta pregunta de Jesús, por cierto, siempre nueva: ¿me amas más que estos? Al iniciar el itinerario del sacerdocio, quiero pues en primer lugar animarles acerca de esta vocación al amor. Y amados a ser buenos pastores, en primer lugar, no olviden ser ovejas. De la oveja es propio ser atraída por la voz del pastor bueno. Del pastor, en cambio, es propio ser ceñido y expropiado para servir al rebaño. Es así como obra el amor de Jesús. Él mismo, conociendo y amándoles por su nombre, los ha atraído así. Y ustedes se dejaron atraer por Él. Por tanto, progresen, avancen en esta unión con el Señor. Sean diligentes para hablar todos los días con Él, para escucharlo, para la oración. En los momentos de silencio, adoren al Dios uno y trino. Mediten su palabra. Dediquen tiempo al estudio de las ciencias sagradas. Como ovejas, esta unión de amor será su gozo y fortaleza. Pero tengan en cuenta que en cuanto pastores, Jesús los quiere todo para Él. Ungidos por su Espíritu, sabe que solo así, expropiados de sí, pobres de espíritu, serán todo para la iglesia, pastores a semejanza suya, pastores al servicio del rebaño. No les sorprenda, pues, que con el pasar de los años, el Señor en su amor se encargue de ceñirlos y, en cierto sentido, despojarlos de usted. Si como ovejas los alimenta con los pastos verdes de su gracia, el agua viva de su palabra y el pan del cielo que Él mismo es, como pastores los ceñirá y los llevará por un camino que no quieran. Entonces sepan responder como Pedro: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Él volverá a decirles:
Sígueme. En resumen, como sacerdotes de Jesucristo, acepten este doble camino: ser atraídos para a su vez ser ceñidos y expropiados. Y verán que en la Eucaristía de cada día, que a partir del día de hoy celebrarán, el Señor les recordará esto: me perteneces, te quiero a imagen mía, déjate moldear. Y sé tú también, a semejanza mía, sacerdote que ofrece su vida, víctima que se entrega por los demás, altar que recibe benévolo los sufrimientos y ofrendas de mis hijos. Vamos ahora brevemente al Evangelio de nuevo. Allí, entre las últimas palabras de Jesús a Pedro, estuvieron estas: apacienta a mis corderos. En efecto, unido a su obispo, cada sacerdote participa de este ministerio pastoral. ¿Qué significa apacentar? Sino ofrecer aquella seguridad, aquella paz y bonanza que hacen prosperar la grey de Cristo. Por tanto, respecto de esta misión pastoral a la que hoy ustedes tres quedan asociados, deseo recomendarles tres aspectos de especial cuidado, que no serán los únicos, pero ciertamente están en el centro de su ministerio. El primero es este: sean predicadores incansables de la palabra de Dios. En esto recuerden el consejo que lo hemos escuchado del apóstol: nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Predicamos que Cristo es Señor y nosotros siervos vuestros por Jesús. Y sepan que este tesoro lo llevan también en vasijas de barro, como todos nosotros presbíteros, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Sirvan a sus hermanos en el ministerio de la palabra, enseñen con toda doctrina y paciencia al mismo tiempo. Sea su prédica no vana elocuencia humana, sino expresión de la sabiduría divina, alimento verdaderamente provechoso a los fieles. Y sientan especialmente suya, dentro del ministerio de la palabra, la tarea de la instrucción catequética. Con la colaboración, Dios quiera, de muchos laicos, pero siempre como primeros responsables, guías y verdaderos maestros de la fe, ayuden a niños, jóvenes, adultos y ancianos a recorrer el itinerario de su iniciación cristiana para llegar a una fe madura y a insertarse plena y corresponsablemente en la vida de la comunidad eclesial. En segundo lugar, les ruego que sean hombres de una genuina y sobria reverencia litúrgica. Todo sacerdote es, en efecto, hombre del culto y para el culto, liturgo. Recuerden, pues, que al celebrar la liturgia se introducirán junto con sus fieles en el ámbito de lo sacro, lo sagrado. Allí, ciertamente que de una forma única, Dios actúa sus maravillas y realizará la santificación del pueblo de su propiedad, confiado a sus manos y a su corazón sacerdotal. No cedan, pues, nunca la tentación de banalizar lo divino, pero sepan que lo divino y sobrenatural se hace al mismo tiempo en el misterio del Verbo encarnado lo más humanizador y genuinamente humano. A
Al tiempo que en nombre de la Iglesia celebran los misterios de Dios, déjense moldear por ellos. Y tengan en cuenta que la reverencia celebrativa procede antes que del cuidado por las formas externas, sobre todo de un corazón sencillo, pobre, que reconoce y se postra ante el Dios vivo en su presencia y le tributa con profunda humildad ese culto de adoración, de alabanza y de acción de gracias que solo le corresponde a Él. Finalmente les ruego, con todo afecto de pastor, que cultiven vivamente el celo pastoral de modo que testimonien a Jesucristo, buen pastor. Sean pacientes con todos. En el trato, amables. En su conducta, irreprochables, como corresponde a todo presbítero. Prontos para acoger, escuchar y perder tiempo con los fieles. En medio de tanto sufrimiento que nos rodea, tengan para con los nuestros siempre palabras de aliento y de esperanza, y un corazón compasivo que sabe sufrir con el otro, sostenerlo y acompañarlo en su camino, serena y dulcemente. Finalmente, para los tres, esta última palabra. A lo largo de los últimos años de su vida, ustedes han manifestado claramente, con decisión y valentía, su deseo de pertenecer a esta familia espiritual que inició en su momento el Padre Molina. Todo camino y vocación particular constituye un don, una riqueza para la Iglesia Universal. Ahora bien, en este recorrido han dejado de ser, por así decirlo, adolescentes, para desde hoy ser presbíteros, que significa ancianos. Dicho de otro modo, sabios. Sabios en las cosas del Espíritu. Y como tales quiero exhortarlos. Adornados de los dones del Espíritu Santo, sean corresponsables en la marcha de la comunidad. Aporten las luces que el Señor les dé. El camino de toda comunidad en muchísimo hace relación a la madura corresponsabilidad de todos sus miembros, orientados a edificarla desde dentro, a cargar con ella y hacerla en su carisma genuinamente eclesial. Hay aquí una tarea para todos, que en cierto sentido me atrevo a llamar grave, pues supone un peso de corresponsabilidad, una participación reflexiva y activa, un delicado discernimiento espiritual del que no se tiene derecho a rehuir. Por último, quiero agradecer a las familias de David, de Jorge y de Ernesto, los papás, hermana, familiares que están aquí. To you, parents, from David, once again, I told it to you yesterday. Thank you. From all my heart and in the name of the church, thank you. Para ustedes han sido largos años de espera y quizás a ratos de incertidumbre respecto del futuro de sus hijos. Gracias por haberlos entregado a la Iglesia para que pudieran desde su libertad y con ese amor del que hemos hablado, seguir a Jesucristo, buen pastor. Gracias por todo lo noble y bueno que sembraron en sus corazones.
Gracias por su paciencia, su sacrificio y su confianza en Dios. Oro al Padre del Cielo para que les retribuya con abundantes gracias y beneficios aquí y en la vida eterna este regalo que hacen a la Iglesia de Cristo. Y por último, a todos los presentes, hoy en la memoria de Santa Catalina de Siena, oren por estos jóvenes, oren por todos nuestros presbíteros, para que sean hombres de Dios y vivan con santidad su vocación. Oren por las vocaciones en la Iglesia, para que el dueño de la mies, el Señor, siga multiplicando para su Iglesia los obreros que trabajen en medio de la mies, alimenten a sus ovejas, entreguen con generosidad su vida y sean para todos nosotros el testimonio del rostro bondadoso y paternal del Padre del Cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hijos, antes de entrar en el orden de los presbíteros, debéis manifestar ante el pueblo la voluntad de recibir este ministerio. Por tanto, ¿estáis dispuestos a desempeñar siempre el ministerio sacerdotal con el grado de presbíteros, como buenos colaboradores del orden episcopal, apacentando el rebaño de Dios y dejándose guiar por el Espíritu Santo? Sí, estoy dispuesto. ¿Realizaréis el ministerio de la palabra, preparando la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica con dedicación y sabiduría? Sí, lo haré. ¿Estáis dispuestos a presidir con piedad y fielmente la celebración de los misterios de Cristo, especialmente el sacrificio de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación, para alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano según la tradición de la Iglesia? Sí, estoy dispuesto. ¿Estáis dispuestos a invocar la misericordia divina con nosotros en favor del pueblo que se os sea encomendado, perseverando en el mandato de orar sin desfallecer? Sí, estoy dispuesto. ¿Queréis uniros cada día más a Cristo, sumo sacerdote, que por nosotros se ofreció al Padre como víctima santa, y con él consagraros a Dios para salvación de los hombres? Sí, quiero, con la gracia de Dios. En comunión con toda la Iglesia, invoquemos a nuestros hermanos los santos. La Iglesia triunfante, ¿prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que derrame generosamente sus dones sobre estos elegidos para el ministerio de los presbíteros. Señor, ten piedad. Señor,
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Asístenos, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, autor de la dignidad humana y dispensador de todo don y gracia. Por ti progresan tus criaturas y por ti se consolidan todas las cosas. Para formar el pueblo sacerdotal, tú dispones con la fuerza del Espíritu Santo en órdenes diversos a los ministros de tu Hijo Jesucristo. Ya en la primera alianza aumentaron los oficios instituidos con signos sagrados. Cuando pusiste a Moisés y a Aarón al frente de tu pueblo para gobernarlo y santificarlo, les elegiste colaboradores, subordinados, en orden y dignidad, que les acompañaran y secundaran. Así, en el desierto, diste parte del espíritu de Moisés, comunicándolo a los 70 varones prudentes, con los cuales gobernó más fácilmente a tu pueblo. Así también hiciste partícipes a los hijos de Aarón de la abundante plenitud otorgada a su padre, para que el número suficiente de sacerdotes ofreciera, según la ley, los sacrificios, sombra de los bienes futuros. Finalmente, cuando llegó la plenitud de los tiempos, enviaste al mundo, Padre Santo, a tu Hijo Jesús, apóstol y pontífice de la fe que profesamos. Él, movido por el Espíritu Santo, se ofreció a ti como sacrificio sin mancha. Y habiendo consagrado a los apóstoles con la verdad, los hizo partícipes de su misión. A ellos, a su vez, les diste colaboradores para anunciar y realizar por el mundo entero la obra de la salvación. También ahora, Señor, te pedimos nos concedas como ayuda a nuestra limitación estos colaboradores que necesitamos para ejercer el sacerdocio apostólico. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado. Renueva en sus corazones el espíritu de santidad. Reciban de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal y sean con su conducta ejemplo de vida. Sean honrados colaboradores del orden de los obispos, para que por su predicación y con la gracia del Espíritu Santo, la palabra del Evangelio dé fruto en el corazón de los hombres y llegue hasta los confines del orbe. Sean con nosotros fieles dispensadores de tus misterios, para que tu pueblo se renueve con el baño del nuevo nacimiento y se alimente de tu altar, para que los pecadores sean reconciliados y sean confortados los enfermos. Que en comunión con nosotros, Señor, imploren tu misericordia por el pueblo que se les confía en y en favor del mundo entero. Así, todas las naciones congregadas en Cristo formarán un único pueblo tuyo que alcanzará su plenitud en tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Thank you.
Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas, e imita lo que conmemora y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. La paz contigo. Contigo. La paz contigo.
gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tú has querido, Señor, que tus sacerdotes sean ministros del altar y del pueblo. Te rogamos que por la eficacia de este sacrificio, su ministerio te sea siempre grato y de frutos permanentes en tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Padre Santo, Dios omnipotente y misericordioso, de quien proviene toda paternidad en la comunión del Espíritu. En tu Hijo Jesucristo, sacerdote eterno, siervo obediente, pastor de los pastores, has puesto el origen y la fuente de todo ministerio en la viva tradición apostólica de tu pueblo peregrino en el tiempo. Con la variedad de los dones y de los carismas, tú eliges dispensadores de los santos misterios, para que en todas las naciones de la tierra se ofrezca el sacrificio perfecto, y con la palabra y los sacramentos se edifique la Iglesia, comunidad de la nueva alianza, templo de tu gloria. Por este misterio de salvación, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu alabanza. Misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los demás obispos
que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Te la ofrecemos también por tus hijos, que han sido llamados a formar parte del orden de los presbíteros. Conserva en ellos tus dones, para que fructifique lo que han recibido de tu bondad. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y, elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, a
al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, y confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad Perpetua, Águida, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Jesucristo. Y es el Señor, y el poder, y el poder, y el poder.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Señor, que el sacrificio que te hemos ofrecido y la víctima santa que hemos comulgado llenen de vida a tus sacerdotes y a tus fieles, para que unidos a ti por un amor constante puedan servirte dignamente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. El Dios que dirige y gobierna la Iglesia mantenga vuestra intención y fortalezca vuestros corazones para que cumpláis fielmente el ministerio presbiteral. Que Él os haga servidores y testigos en el mundo de la verdad y del amor divino y ministros fieles de la reconciliación. Que os haga pastores verdaderos, que distribuyan la palabra de la vida y el pan vivo, para que los fieles crezcan en la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Y a todos vosotros que estáis aquí presentes, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, le bendiga. Muchísimas gracias.